lograr un cambio a partir de la inconformidad de la población. Es la frase que enmarcó el inicio de la campaña de Clara Luz Flores Carrales por la gubernatura de Nuevo León. Para sacarle provecho a los 3 meses que tienen para hacer promoción de su imagen, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León inició a primera hora de este 5 de marzo. Si no hay inconformidad, no hay progreso. Estamos hartos que no haya oportunidades para salir adelante. Que hayamos normalizado la corrupción. Que estemos acostumbrados a que los gobiernos sean mediocres. Que solo estén al servicio de unos cuantos. La cita fue en la explanada del Museo Marco en Monterrey, a donde asistió un centenar de personas entre colaboradores y miembros de la sociedad civil. En el evento estuvo ausente la dirigencia de Morena. La abanderada llegó a las 23 horas con 55 minutos, acompañada de sus hijos. En 3 ocasiones preguntó la hora para cuidar los lineamientos de la ley electoral, tiempo que aprovechó también para saludar a los representantes de todos los municipios que se enlazaron vía Zoom. En su mensaje, que tuvo una duración de 6 minutos, Flores Carrales destacó los temas de medio ambiente, transporte, seguridad y salud. Nuevo León ya no es lo que era en educación. Ya no somos el primer lugar nacional en creación de empleos y en exportación. Perdimos el privilegio de ser referentes en inversión, en calidad del aire, en calidad del transporte, en desarrollo de la tecnología. Hoy respiramos uno de los aires más contaminados en América Latina. Y sin distinción de partido, llamo a los que quieran sumarse a su proyecto. Se están los ánimos, velos, aquí hay gente de todos los partidos. De nuestra campaña decidimos escoger, incluir los colores de todos los partidos y de todos los ciudadanos, porque esta campaña se trata de un equipo conformado de muchos colores, no importa cuál color. La exalcaldesa de Escobedo dijo que en su campaña la acompañarán especialistas en el área de salud para revisar que se cumplan los lineamientos de la Secretaría de Salud. Imágenes Enrique Juárez, Telediario, Sandra González.